Esto es Desafíos Matemáticos de Sexto Grado. Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a darle solución al desafío 68 del bloque 4 que se llama Cubos y más cubos. Así que ponte listo porque iniciamos. Y la intención didáctica para el desafío 68 Cubos y más cubos es que los alumnos relacionen el concepto de volumen con la cantidad de cubos que forman un cuerpo geométrico. Del contenido, cálculo del volumen de prismas mediante conteo de unidades. Y para saber de qué se trata este desafío, leeremos muy bien la consigna que dice así: en equipos construyan 5 prismas diferentes con los cubos que tienen. Pueden usar todos o solo algunos. Y aquí tenemos la actividad con la tabla que hay que rellenar con los cubos que tu maestro con anterioridad te debió haber dejado de tarea. Te dijo que construyeras varios cubos y al juntarlos con tu equipo deben de tener un total de 40 cubos. Y con eso es con lo que se va a trabajar. O si tu maestro te proporciona unos cubos, o si te dice que utilices tu imaginación, pues de acuerdo a lo que te haya dicho tu maestro. Pero lo correcto es que utilicemos 40 cubos. ¿Qué te parece? Muy bien, entonces ya estamos listos para iniciar. Y aquí tenemos la tabla que hay que completar. Como dice la consigna, lo que tenemos que hacer es construir 5 prismas diferentes, pero de a uno por uno, porque si no, no te van a alcanzar los 40 cubos. Recuerda, construyes un prisma con los 40 cubos, puede ser con los 40 o con menos. Y anota los datos, calculas el número de cubos que forman el prisma. Después deshaces ese prisma. Y otra vez, con los 40 cubos, puedes armar otro prisma. Con los 40 o con menos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver el primer prisma. Ahí tenemos ese prisma. ¿Qué es lo que hacemos para saber cuál es el número total de cubos que forman el prisma? Contamos capa por capa. En la primera capa vemos que tiene 4, 8, 12. O sea, 4 por 3, 12. Entonces, la segunda capa también tiene 12 y la tercera capa también tiene 12. Entonces, con eso ya podemos saber cuántos cubos forman el prisma, que son 12 más 12 más 12. O sea, son 36. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero aquí nos dice que hagamos algo para saber el total de cubos. Algo diferente que el conteo así de a uno por uno o capa por capa. Lo que tenemos que hacer es rellenar la tabla para que lo entiendas. Es así, número de cubos de largo. Contamos cuántos cubos hay de largo. De largo, vamos a ver que siempre tomamos en cuenta los que tenemos al frente. El ancho, los que tenemos de lado, y lo alto hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, número de cubos de largo, 4. Lo anotamos en nuestra tabla. Luego dice número de cubos de ancho. ¿Cuántos tiene? 3. Muy bien. Ahora, número de cubos de altura. ¿Cuántos? Correcto, ya lo ves, son 3. Y para calcular el volumen, ya sabíamos que eran 36, ¿verdad? Pero la forma fácil era 4, 3, 3. Estos tres números los multiplicamos. 4 por 3, 12. 12 por 3 son 36 cubos. Ya ves qué fácil es, y eso es lo que tienes que hacer con los demás. Así que haz tus cubos
pauso el video si quieres y después vemos. Recuerda que en los cubos que yo tengo aquí o los prismas que yo tenga pueden ser diferentes a los tuyos, porque aquí nos dan la libertad de que los hagamos como nosotros quieramos, ¿verdad? Lo importante es que cumplan, que al multiplicar estos tres números nos dé el volumen total del prisma. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nuestro segundo prisma, el que construí yo, fue este. ¿Cómo lo ves? Fácil, ¿verdad? A ver, calcula cuál es el volumen de este prisma amarillo. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Vamos a verificar. 2 de largo. 1, 2, 3, 4, 5 de ancho. Y de altura 3. Entonces el número total de cubos es 2 por 5, 10 por 3, 30. Fácil, ¿verdad? Muy bien. Aunque parece que está más alto, parece que tiene más, pero no. Fíjate. Y este es nuestro tercer prisma. Vamos a ver primeramente cuántos de largo. 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de ancho y de alto 2. ¿Ya calculaste cuántos tiene? A ver, fácil, ¿verdad? 2 por 10, 20 por 2 son 40 cubos. Aquí utilicé la totalidad de los cubos que necesitábamos. Vamos con el prisma número 4. ¡Ah, caray! Aquí tenemos un problema. Está bloqueada a la vista, no podemos ver completo el prisma. Pero no te preocupes por eso, porque yo sé que tú puedes resolverlo. A ver, ¿cuántos cubos tiene ese prisma, aunque no veamos la totalidad del prisma? Porque hay una barrera que nos impide ver el prisma completo. ¿Ya sabes cuántos tiene? ¿Sí o no? No te bloquees, yo sí se puede, es fácil. Muy bien, yo te voy a decir cómo. Hacemos lo mismo que estamos haciendo aquí en la tabla. 1, 2, 3, 4 de ancho. 4 cubos de ancho. 2 cubos de largo y de alto 1, 2, 3, 4, 5 y multiplicamos 4 por 2, 8 por 5 son, claro, 40 cubos. Eso fue lo que tú calculaste. Si es así, felicidades, muy bien, te felicito. Vamos con el último prisma, el prisma E. Pero antes vamos a quitarle esta barrera para ver cómo era el prisma. ¿Ya ves? ¿Cómo era? Y aquí tenemos nuestro último prisma. Vamos a ver cuántos cubos utilicé para construirlo. A ver, a la vista ya lo tienes ahí. Calcula cuántos cubos conforman ese prisma. Sale, vale, es fácil, ya lo sabes. ¿Ya lo tienes? Perfecto. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuántos cubos de largo? 1, 2, 3, 4, 5. Anotamos el 5. ¿Cuántos cubos de ancho? 1, 2, 3, 4. 4. ¿Cuántos de alto? 2. Y el número total de cubos es 5 por 4. 20 por 2 son 40. También utilicé la totalidad de los 40 cubos. Pero fíjate bien en los datos. Aquí hay 3 prismas que tienen el mismo volumen. ¿Serán iguales o serán diferentes? Porque tienen la misma cantidad. ¿Ya te fijaste en eso? Sí, claro. 2 son iguales y 1 es diferente, aunque tengan 40
cubos de volumen. Si tú te fijas, los tres tienen el mismo volumen, pero hay dos prismas que son idénticos, idénticos. ¿Cuáles son? Claro, el rosa y el rojo. ¿Por qué? Si tú te fijas, tienen los mismos números, nada más distribuidos en diferente manera. ¿Por qué? Porque este prisma está acomodado de una manera diferente. Pero si este prisma lo paramos y lo colocamos como está este rosa, vamos a ver que es el mismo prisma. ¿Por qué? Porque tiene sus tres dimensiones de la misma medida. Eso quiere decir que nosotros podemos utilizar las medidas a nuestro antojo, poniéndolas en el orden que nosotros quieramos. De todos modos, va a salir el resultado correcto, que es el volumen del prisma. Ahora ya lo sabes, lo viste aquí en Desafíos Matemáticos del Profe Alex. Muy bien, con eso hemos concluido nuestro desafío. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahí, en la parte de abajo de este video, hay una manita con un dedito arriba y una manita con un dedito abajo, que es el dislike. Quiere decir que si te gustó o te aportó algo de valor este video, vamos a darle like. Y si no te gustó, dale también dislike. Con eso aprendemos también. Entonces, como todos somos miembros del Club de Matemáticas, vamos a darnos a ver qué será. Yo voy a dar un like. ¿Tú qué vas a dar? A la cuenta de 3, 1, 2, 3, correcto, muy bien, eso, puros like cayeron, vamos. Entonces, si eres nuevo en este canal y o todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas, suscríbete, así pertenecerás al Club de los Desafíos Matemáticos del Profe Alex. Y una vez que estés suscrito, también debes de activar la campana de las notificaciones. ¿Y eso para qué? Ah, eso es para que cuando yo haga otro nuevo desafío, a ti te llegue esa notificación y tú seas uno de los primeros en saber cómo se resuelve. Y así sorprenderás a tu maestro y a tus compañeros y serás uno de los pro, uno de los mejores matemáticos. Así que nos vemos en el próximo desafío, que se llama ¿Qué pasa con el volumen? Es el desafío 69. Chao, chao, nos vemos hasta la próxima.